Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de este evento navideño. Estoy capturando un arón ahora mismo, básicamente por los polvos telares, ¿vale? No es, no es nada del otro mundo este aron, ahí estás eh, malito. Pero bueno, lo interesante aquí es que estoy a puntito, puntito, a puntito, de abrir una tanda entera o casi entera, ¿vale? De huevitos a me quedan 100 metros. Se vendrá algún shiny de estos huevitos. Hace un montón que no me pongo a abrir huevitos y hace un montón que no saco un shiny de huevo. Así que podría llegar a ocurrir. También tengo tres misiones precisamente de este Pokémon de Snowber para abrir. Así que a ver si nos sale también el shiny de Snowber, que es el que más quiero. Vale, el Staller mola con los cascabeles, pero el Snowber es el que más me apetece. Vale, así que vamos a ver si este vídeo conseguimos algo muy épico. Casi se me olvida enseñaros que desde ayer que ya tengo el Mewtwo a nivel 2, ya sabéis que a nivel 2 te ayuda a capturar Pokémon, que me ha ayudado a capturar un Slover, y te da objetos cuando vas con él, ¿vale? Fijaros aquí que si le damos a, al objeto, ¿vale? Bueno, vamos a, dar, a darle que sí, y en teoría aquí nos va a dar el, el objetito, vamos a ver, aquí está, está aquí abajo, le damos, ahí está, y nos va a dar 5 frangus a ver, no es que dé grandes cosas, ¿vale? De momento solo me ha dado Frambus las dos veces que me ha dado un objeto, pero mejor que nada, ¿vale? O sea, mejor una, unas varitas Frambus con las que puedes volver a alimentarlo que nada de nada. Así que nada, sigo caminando, que parece que estos 100 metros se van a hacer largos. Tenemos el buen recluta con Larvitar, que <laughs> está genial, yo creo que es de los mejores. O sea, intentar sacar un buen tiránitar oscuro siempre merece la pena, ¿vale? Aunque... Aunque no le pongamos poner, por ejemplo, el ataque de Community Day porque ha pasado hace muy poquito, da igual, lo puedes poner como disco titular y sigues teniendo un pedazo de Pokémon de tipo siniestro. Siempre merece la pena, la verdad. No sé si nos va a sacar otro Pupitar, nos saca otro Pupitar bastante fácil de ganar. No le voy a tirar ni el Hidrobomba por no perder tiempo con la animación. O sea, es así de fácil, la verdad, de ganar. Y con un Machan también habría sido muy, muy fácil. De vencer, yo sigo caminando como podéis ver todo el rato. De verdad que el juego cuenta muy mal los kilómetros. Tengo muchas ganas de que lleguen los dos días de la mitad de distancia para abrir huevitos. Ahí le vamos a dar muchísima caña a abrir huevitos a Lola como locos. ¿vale? Tengo bastantes incubadoras para dos días a full de abrir huevos. Vamos a darle al árbitro, evidentemente no va a salir Shiny, solo puede salir Shiny de los jefes. Pero aparte de la valla piña, podría salir buenecito de llubes. Y quién sabe, mi primer 100% oscuro... Con un árbitro sería una pasada. Así que venga, el danos esa bonita alegría, compañero. Se atrapa la primera con la piña, como mínimo, caramelos, que eso sí, me sobran del árbitro ya. Vamos a valorarlo. Y no, no va a ser bueno, pero se vienen ya los huevitos, yo creo, eh. Vale, componente uno de seis y se vienen esos guapazos al Lola. Creo que eran seis o siete, así que me voy a sentar en un banco para estar más cómodo. No es más, voy a apoyar la cámara y ya está. Que es lo que más me. ¡Oh! Pichu con gorrito, el segundo. Así ya tengo para darle uno a Melo. Eh, no es shiny, pero está súper bonito. Creo que es malo. Sí, es muy malo, pero bueno. Tengo para darle uno a Melo, lo cual siempre me gusta y me alegra, ¿vale? Son seis. Ya tenemos a Pichu. Molaría un Staller. Si sí, es shiny, mejor, pero molaría un Staller, ¿vale? Así que vamos a verlo. Una Bullpixalola. Vale, está bien. Está bien, está bien, está bien. Bullpixalola me gusta. Creo que era 500 para que fuese buena. Efectivamente, esta no va a estar muy allá. A ver, un momento, que he visto que el micro... Si se me mete dentro, no se me va a escuchar bien. Vale, vamos a darle al siguiente huevito. A ver qué tal. A ver, micro, por favor. Micro, por favor, quédate aquí fuera, si no, no se me va a escuchar. Bonsley... Uf, qué momento más épico vivimos con el Bonsley Shiny, eh? Pues no lo veo malo del todo, ¿no? Uh, sí, sí que, sí que <laughs> es malo del todo. Vale, todavía quedan tres. Me encantaría un Sandriu y un Staller, ¿vale? Cualquiera de esos dos en Shiny también estaría súper chulo. Me Lora, no lo tengo en Shiny, habría estado bien. Pero no ha salido Shiny, creo que es muy malo, efectivamente es muy malo. Creo que queda uno o dos. Queda uno o dos. Le damos, por favor, huevito. Por favor, huevito. Venga, va. Sandriu. Pero no el Shiny. Pero bueno, nos ha salido Pichu, Bullpix y Sandriu. De momento todo lo que han dicho que iba a salir, solo nos faltaría el Staller. Que creo que ya no hay más huevos. Sí, queda uno. Se viene. Se viene aquí el Staller Shiny. ¿Lo estáis viendo, verdad? ¿Lo estáis viendo, verdad? Vamos a verlo. Y no, otro Sandriu. Y también normal. Este mejor que el anterior, pero creo que también es muy malo. Efectivamente. Pues no me has tenido suerte con los huevitos, una pena, pero el Snoru <laughs> tampoco. Vamos a ver si mi primer Shiny Oscuro va a ser Begon, lo cual molaría un montón, acabo de derrotar a Arlo, bastante, bastante fácil la verdad, o sea, muy muy fácil. Tres, dos, uno, le damos y no, va a ser normal. Se me resiste el Shiny Oscuro, eh. Se me resiste el Shiny Oscuro, no sé qué hacer yo ya para conseguirlo, por favor. Quiero mi Shiny Oscuro. Quiero mi Shiny Oscuro de una vez. Pero parece que no hay manera. En fin, a ver si es bueno. Como mínimo, pues nos llevamos un bacon bueno. Porque la verdad es que los líderes no me están dando nada de suerte. Y no, tampoco, tampoco va a ser bueno. Con tanto lío este mes, casi se me olvida que tengo que hacer. Eh, la investigación especial de Giovanni de este mes Porque hay que hacerla todos los meses Para conseguir la medida de oro Y para ver si consigo un 100% legendario oscuro Todavía sería mejor Así que esta es la purificación número 15. y 6 que me estaba esperando Para ver si conseguía purificaciones más baratas En plan Zubats, ¿vale? Que me cuesten solo 1000 de polvo estelar No ha sido el caso, he hecho bastante reclutas Aunque no podía hacer muchos Por lo que ya sabéis, sé que una verdad, lástima, pero bueno, me gasto un poquito más de polvo estelar y ya está. Tenemos Snivy de huevito de 2, que es malo. Lástima, vamos a darle al Pikachu Shiny con gorrito, que ya sabéis que tengo bastantes, molaría conseguir otro. Pero bueno, vamos a darle a la misión, ya tenemos la 2... De 6 completada, cogemos esos 1000 de polvo estelar que no me recompensan los 30.000 que me acabo de gastar aproximadamente. Pero bueno, recogemos todas las recompensas. El profesor nos dice lo de siempre. Vale, fantástico, buen trabajo purificando todos esos Pokémon. Muchas gracias. Están resplandecientes de gratitud. Es fácil eh, diferenciar Pokémon oscuros y Pokémon purificados por el aura. Sí, es bastante fácil. Una de mis misiones favoritas es la de Pokémon purificado de pie orgulloso en la cima de un gimnasio controlado por el de su entrenador. Es realmente algo admirable. Es hora de que tú y tus nuevos amigos entréis juntos. Os espera un reto difícil, así que tenéis que estar preparados para el combate David Petty. Vale, y ahora nos pide, vamos a ver, usar 6 ataques super eficaces en el gimnasio, ganar a 3 reclutas, creo que es, no, ganar a tu entrenador en la liga super y derrotar a 6 reclutas. Pues nada, poquito a poquito, tenemos que darnos prisa antes de que acabe el año. 10 segundos y entramos en la raid de Staller, me he puesto en mi equipazo de Machamps, no creo que dure demasiado el pobre Staller. Pero sí, ahora que está Lucario con esfera oral, debería cambiar mi equipo de lucha e intentar conseguir Lucarios. Así que para eso, pues también nos va a venir bien esos dos días de abrir huevitos a Lola. A ver si conseguimos Riolus. Todo tiene su lado positivo en esos dos días de abrir huevitos. Vamos a abrir un montón y a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal. Pero bueno, primero vamos a ver si derrotamos este Taller rápidamente y a ver si nos sale el shiny que se resiste, ya sea el Starler o el Snover. ¿eh? Cualquiera de los dos se resiste. Ya os he dicho que el Snover me gusta más, pero no le iba a hacer un feo si me sale el Staller. No le iba a hacer un feo si me sale el Starler, sobre todo porque es el más. El más navideño, ¿no? Ya con ese mini disfraz que le han puesto. Así que nada, con un par de machams conseguiremos derrotarlo rápidamente. Ahí estamos. Un par de puños dinámicos, yo creo. Y ya lo tendremos. Ahí está uno más. Está pegando bastante fuerte. ¿Qué tal que tiene? Está en el bolto cruel. Está pegando un montón, ¿eh? O sea, no, no pensaba yo que me machacaría un macham. Incluso dos machams. Prácticamente nos va a derrotar. No le va a dar tiempo, pero. Pero por muy poco, ¿eh? Por muy poco, si no. Con clima de, de lluvia, yo creo que me tumbaba los dos machams bastante bien. No sé cuál es el 100, tampoco lo tengo. 1522, es el mejor que me ha salido hasta el momento, ¿eh? El mejor que me ha salido hasta el momento. Molaría el shiny. Pues, va a pedir. 3, 2, 1. Le damos... No, no va a salir shiny. Creo que está con clima favorito. Tirar una dorada para piarlo más rápido. Vale, chicos, no por otra cosa. Lanzamos. Vale, le he tirado súper mal, pero da igual. Yo creo que se vendrá. Y, hombre, es el mejor que me ha salido. Quizás puede llegar a ser 100%, no lo sé. Lo averiguaremos ahora, Staller. ¿En serio te he tirado una dorada y no te vas a atrapar, compañero? Vale, voy a esperar a que me ataque nuestro amigo el Reno. Venga, atácame, Staller. Ahí está, nos ataca. Lanzamos. Pensaba que iba a hacer un excelente, pero está muy cerca. ¿He lanzado demasiado lejos? Está muy cerquita y no se atrapa. pero ¿qué clase de broma es esta, por favor? Vale, vuelve a atacar. Lanzo, le hago un genial. Venga, vente ahora, es una Rack de nivel 2, por favor. Estoy flipando. Estoy flipando muchísimo. Se me está haciendo de noche de buscar Shinies así que está ya está bien con la bromita, por favor. Vente ya. Vamos, una y se va. Me quedan 8 intentos. A ver, son muchos intentos, pero me está dando miedo. De verdad os lo digo, eh, que, que se me escape. Voy a hacer todo geniales y si veo que no le intento hacer algún excelente, pero ¿en serio con geniales no se va a atrapar? Es una raid de nivel 2. Vale, se atrapa. Podemos respirar, podemos estar más tranquilos. Bien, Staller, Y vamos a valorarlo. Si viene el momento de que no. Es muy malo. Yo pensaba que sería bueno, pero nada, troleito. Es malísimo Llevo un buen rato peleándome con este iPhone Porque por culpa del iPhone no podía pinchar el Delivert Estaban los dos en el mismo sitio Y no había forma de hacerle Shiny Check al Delivert Además el Delivert necesito atraparlo Porque me quedan las dos últimas oportunidades del día de hoy Para sacar un Shiny de misión O mejor dicho, el Shiny Snover de misión ¿Vale? Y con este Delivert Dos misioncitas que vamos a completar Y venga va, vamos a acabar de buena manera el día de hoy Por favor, vamos a Snover Vamos Snobel, por favor, confiamos en ti. Le damos a la primera. Vamos. Nada, va a ser verdecito. Y nos queda la segunda. Le damos. Y... Nada de nada. Hoy no ha sido el día. Pero bueno, no todos los días pueden salir shinies. Pero hay que intentarlo siempre. Dejar un buen like si os ha gustado. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.